¿Cómo les va? ¡Qué gusto! ¡Buena noche! Bienvenidos, listos para llevarles lo ocurrido hoy, al menos en uno de los dos partidos que cierran la fecha 3. El otro se está jugando, pero saludo de inmediato a Milton. ¿Cómo le va, señor Meléndez? ¡Buena noche! ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Un gusto. Fútbol en Quetzaltenango. Empezó ya Shela a respirar un poco, pero todavía está tranquilo. Hizo lo que tenía que hacer, que era ganar. Pues vamos a hablar de eso y ya más. Vamos a tener los goles que ganó Shela 2-0. Al conjunto de la X, pero iniciamos con el Club Comunicaciones, Los Salvos, preparando todo para el juego ante Monterrey. Milton, por ello hay reprogramación de partido, no entrarán a escena en esta jornada 4. Así es, este es el anuncio oficial que hizo Comunicaciones hoy, reprogramación de encuentro, jornada 4 contra Coatepeque, clausura 2024, fecha y hora por definirse. Esto se va a jugar a mitad de semana porque hay muchas fechas disponibles a mitad de semana, sin lugar a dudas. Y pues qué bien por Coatepeque, porque al final también colabora, porque esto es de dos. Sí, pero está reglamentado. Sí. Que si hay una participación, primero, qué bueno que acepten de entrada, eso es importante. Sí. Segundo, si en tal de los casos no llegan a un entendido, la liga en este caso apoya al club que tiene participación internacional en eventos de CONCACAF. Por eso es que si se hubiera dicho no de parte de uno, en este caso del otro involucrado, que sería el plantel de las Serpientes y demás, hubiera entrado la liga a reprogramar el partido porque pues está reglamentado y hay prioridad para el club que participa en algún torneo de la CONCACAF. Y también hablamos de esto, de la venta de boletos de Comunicaciones para el juego ante Monterrey, que está en cuenta regresiva y que la afición llegará. Es más, este es el anuncio del Club Crema. Se agotó el palco. Se agotó el palco. O sea, la gente está entusiasmada. Ya no hay. Por querer ver a Monterrey. Fíjate que... Bueno, obviamente enfrentando a su equipo, sí, ¿verdad? Eso pero, hoy. Pero ¿sabes qué? Monterrey viene plagado de estrellas. Pero antes del partido contra Comunicaciones, Monterrey tiene un dificilísimo partido contra el América. Pero a ver, están agotadas las entradas las de palco. Hay tribuna y preferencia norte y sur. General norte y sur. Yo lo que... Ah, y todos los niños pagan su boleto. Yo, ¿sabes qué? Le recomiendo a los aficionados de Comunicaciones que revisten pendientes de las redes sociales del Club Comunicaciones. La aplicación les indica todos los pasos a seguir para comprar sus boletos y sacan muchas promociones. Entonces me parece a mí que ese es el camino cuando ellos estén pendientes de que se abre la venta de boletos. Ya escucharemos en breve a Iván Franco Sopeño hablando y sacando conclusiones del último partido. Pero a ver, yo sé que ayer se jugó contra Cobán, pero hablemos de lo que viene para Los Salvos en este momento. Serán semanas fundamentales. Sabemos que Comunicaciones, en lo que se refiere a los torneos de CONCACAF en los cuales ha participado, lo ha hecho muy bien. Incluso en el torneo grande de clubes, este que también el conjunto Albo encarará cuando enfrente a Monterrey. Y es por eso que el propio club se pone la vara alta. ¿Te recordás aquel duelo ante el América? Sí. Que llegaron a los tiros desde el punto penal. Pues Comunicaciones lo ha hecho bastante bien y encuentra en el torneo de la CONCACAF una meta extra, una meta que termina siendo probablemente una gran motivación para ellos. Recordemos que todos estos torneos de liga son tan importantes que se asuman con toda la responsabilidad cuando son las ligas caseras. Pero estos eventos de CONCACAF representan un reto mayúsculo para los clubes de Centroamérica y ven ahí la gran oportunidad de hacerse notar. Y Comunicaciones lo ha hecho. Y eso es bueno y veremos si Monterrey será un rival sumamente complejo porque en el papel pareciera que así es. Pero ya veremos en el campo. Comunicaciones no hay que decir que es un equipo que no sabe o no está acostumbrado a encarar este tipo de rivales, ¿verdad? Ya citaba el ejemplo del América y otros tantos de la MLS. Pero creo que tienen que borrar de inmediato lo ocurrido en el Doroteo ayer. Porque no es que haya sido un mal juego para Comunicaciones, pero no le salieron las cosas al tema planificado probablemente que era sumar de a tres en el Doroteo. Partiendo de eso, ya no tienen que darle vuelta al juego de ayer. Tal vez sí, en este caso, el cuerpo técnico, Milton, para ver esas situaciones que no pudieron
capitalizar las que van por la parte ofensiva y por las ventajas que de alguna manera dieron por el lado defensivo. Pero el jugador ya no puede estar pensando en el encuentro de ayer. Ya para mí los jugadores, los integrantes del Club Comunicaciones, tienen que estar pensando nada más en Monterrey. Es decir, todo lo que tenga que ver en estos días lo tienen que ver de forma rayada, ¿verdad? Lo que Monterrey haga o no haga, el estudio de video. Usted dice, viene partido complicado también para Monterrey, lo tendrían que ver, sacar las conclusiones, detectar los errores que tiene Monterrey, las partes débiles, porque tampoco es que sea un equipo que no cometa errores. Claro que comete errores. El potencial de Monterrey pasa muchas veces por ese lado individual. Es un equipo que individualmente es muy fuerte. Entonces, hay que ver, hay que analizar y contrarrestar. Ese es el gran duelo que esperamos que tenga Comunicaciones ante Monterrey, pero para ello tienen que basarse en un estudio de video muy detallado y ahí es donde entra el cuerpo técnico. Pero lo de ayer, ya el jugador lo tiene que olvidar. El que sí no lo olvida totalmente es el cuerpo técnico, mil. Sí, sí, porque ahí sacan las conclusiones de lo que hay que mejorar. Sí, sí, porque hay que recordar que Comunicaciones, por ejemplo, ayer no tuvo a tres futbolistas que han sido muy regulares en las tres jornadas anteriores, bueno, sacando la de ayer. Bueno, uno, para empezar, José Moyo. Contreras, sí. Ana Angonó y Stewart Mena. Estás hablando de uno por línea, prácticamente. Y entonces, ya con eso, pues Comunicaciones te empezaba a mostrar que ya Iván Supeño empieza su planificación, conociéndolo como es que es tan minucioso Iván, pensando ya en el equipo de los Rayados. Ya lo tiene estudiado. Iván es un técnico que cuando estuvo en selección ya tomó mucho más experiencia de lo que él ya traía en todo su bagaje como técnico. Entonces, a mí me parece que ya el tema de Monterrey lo debe tener muy claro y debe estar trabajando ya y afinando sus piezas en base a ello. Y ese primer juego para mí es clave. Es clave. Para mí es clave. Ahí te marca el destino de todo. Ahí se define la serie, sí. Sí. Ahí muchas veces se define la serie. Lo que Comunicaciones tiene que hacer es salir a hacer lo que está acostumbrado a hacer. Hacer su partido, salir a jugar, proponer con mucha cautela, porque los jugadores que tiene Monterrey, ya lo decía Pedro, individualmente son muy importantes, son jugadores de mucha experiencia, pero son seres humanos, no son extraterrestres invencibles. Son jugadores que también se pueden equivocar y parte de las equivocaciones muchas veces es forzado por lo que produce hacer el rival. Pero hay que estar claros que Monterrey o la Liga Mexicana está pasos adelante de la Liga Nacional. Eso no quiere decir, y comparto lo que mencionás, que no se pueda sacar buenos resultados. Sí. Es más, si vamos a ese análisis de los equipos o clubes de Liga Nacional que le han sacado resultados a los clubes mexicanos, pondría Comunicaciones como ejemplo, ¿verdad? ¿Te recordás Pumas en su momento? Morelia. Morelia, el propio Monterrey. Pachuca. Sí, hay ejemplos. Y también ante equipos de la MLS, igual no vamos a ocultar que en el pasado hay resultados que no son nada favorables para Comunicaciones ante equipos mexicanos o de la MLS. Pero en este momento estamos viendo que sí tiene un buen número de juegos donde han hecho un buen resultado ante exponentes de la Liga Mexicana. Partiendo de ello, no sería nuevo. Yo siempre he dicho, si revisas la historia de los equipos grandes, te indican qué es lo que puede pasar. Porque muchas veces la gente dice, sí, eso es estadística, eso es pasado, esto es presente. Pero es que el pasado te alimenta para el hoy. ¿Por qué Comunicaciones, Municipal, son equipos que tienen tantos títulos en nuestro balompié? Porque esa historia se vuelve una obligación, Milton. Por eso es que van alimentando el número y sigue creciendo el número de títulos conseguidos en liga. Y básicamente se aplica lo mismo cuando encontrás eventos internacionales. Sí, estoy que tenés que hacer una costumbre de resultados, aunque tal vez no te llegue de momento, pero los vas haciendo y de forma más regular en los últimos años, te indica que el camino es ese. Tarde o temprano vas a avanzar a otra ronda más importante. Así que considero que no es algo que no sepa hacer Comunicaciones, enfrentar equipos mexicanos. Estoy totalmente claro que la Liga Mexicana nos tiene ventaja, eso todo el mundo lo sabe. Y que en el uno contra uno puede pasar cualquier cosa. Esta es una serie de dos partidos. A mí muchos me dicen, ¿sabes cuándo hay más oportunidad para los clubes que normalmente tienen que batallar tanto, que son del área centroamericana, les favoreciera mucho el hecho de que no sea a dos juegos, sino a uno? ¿Sí? Puede ser, porque estás a uno nada más de entregar la vida, pero no es así.
es a dos partidos y hay que planificar de esa manera. Pero bueno, vamos a escuchar si te parece, Milton, al profesor Iván Sopeño. Saca conclusiones después de lo ocurrido ayer en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Hubo conferencia a la prensa. Esta se dio ya muy tarde, ya incluso la recta final para llegar, ¿qué? A las 12 horas, ¿no? Sí, a las, las 24 horas, sí. Entonces, vamos a escuchar a Iván Sopeño, que saca conclusiones después de lo ocurrido ayer ante Coba. Yo creo que no es fácil ganar siempre, ¿cierto? Venimos de un desgaste muy grande, de un partido con Yela, una cancha difícil, venimos de una cancha también que de visita contra Suchi, y enfrentamos a un buen equipo también. También los otros juegan, ¿va? No creo que seamos un equipo que pueda arrollar por todos lados, ningún equipo en Guatemala va a arrollar a nadie. Nos conocemos todos, estamos bien vistos todos, por eso estamos intentando cambiar algunas cositas, no solo jugar de una manera, sino de jugar otra, estamos probando determinados jugadores en distintas posiciones, y como lo dije de un principio, somos nosotros y el equipo de Guastatoya los que arrancamos tarde, entonces la prioridad número uno es cero lesiones, ¿va? Así que, y darle participación a la mayoría de los jugadores posibles. Hoy queríamos acumular un poco más de minutos con los chicos, por suerte metimos bastantes, pero bueno, corrimos riesgos. Yo creo que el gol condicionó el funcionamiento, condicionó, diríamos, lo que quedó del partido, pero le encontramos la vuelta, metimos el gol. Y incluso creemos que merecimos un poquito más. Ellos tuvieron también una que fue una tajada de Freddy muy buena, ¿va? Hoy empezamos con línea de tres, que la íbamos a cambiar a línea de cuatro. Ya la teníamos planificado, queríamos jugar de una manera y de otra. Lo que pasa que, bueno, nos encontramos con el gol, después nos encontramos con 10 hombres y probamos jugadores que sabemos que Juan es un jugador importante de espalda al arco. Lo hizo muy bien Londoño, lo hizo también bastante bien Jorma, pero son jugadores que son más potentes, que se ven mejor de frente, ¿va? Esa es la palabra. Dentro de la planificación que hablábamos, vimos algunos rostros que no son habitualmente titulares. Sí, tienen minutos, pero ingresan de cambio. No hubo algunos jugadores como Anangonó, como José Contreras. De esto y más nos habla también Iván Sopeño. Bueno, primero tienen que saber que la rotación fue necesaria porque Juan tiene un problema en el aductor, porque José salió con un problema en los gemelos, que gracias a Dios está controlado y está bien. En el caso del Pelón, también salió con un golpe. Entonces sabíamos que no podemos arriesgar jugadores a 48 horas o 72 del otro juego, que en este caso era la recuperación del viaje que llegamos domingo. No, es un arranque del campeonato, no quiero arriesgar, una lesión implica que 7-8 partidos no jueguen y son jugadores importantes para el equipo. Bueno, lo que tenemos que mejorar todos, vamos partido tras partido, hoy tuvimos 3-4 jugadores que venían jugando que no participaron, ¿va? Por lo pronto eso te cambia algunas cosas, trabajamos con gente adelante que se siente más cómoda de frente que de espalda, hoy jugaron de espalda. Hoy probamos a Cuilapa un poco más por dentro que por fuera y estamos probando determinadas cosas, no solo por el partido internacional, sino por todo el campeonato que es lo que viene, ¿no? Muy tranquilo Iván, ¿verdad? Bueno, él siempre ha sido así, siempre, desde que lo conozco hace muchísimo tiempo, Iván, desde que fue guardameta, desde que vino a Liga Nacional y bueno, ya, pues ya son varios años en esto de parte de un servidor. Sí, siempre ha sido de esa manera, pero eso no quiere decir que no sea un técnico que ahí en la línea, cerca del campo, de momento no cambia su conducta. Es que eso no sería muy normal pasional en ningún técnico. Es muy pasional. Sí, es pasional, claro, pero lo sabe llevar. Iván, ¿qué reto tiene para el juego contra Monterrey? Explicaba por qué no estuvo cada uno de estos jugadores que son habituales como titulares. Vamos ahora con Adrián García, aprovechando que estamos hablando de ese último juego. Esto es lo que dice Adrián García, técnico de Cobán Imperial. Asegura que Cobán juega igual de local como de visita. Ayer no fue mal partido y fue un muy buen punto el que obtuvo Cobán en su visita al estadio allá en la zona 5. La realidad es que nos vamos
Pues no, nos vamos contentos porque la realidad es que el equipo sabía que podíamos venir a sacar un buen resultado. No quiere decir que el empate no sea bueno, pero como se empezaron a dar las cosas, en lapsos del partido, el equipo se veía fuerte, ha mejorado mucho. Hay un margen todavía muy grande para que este equipo de Cobán mejore. Y hoy el equipo se sabe capaz. Me gusta que están entendiendo la idea de poder jugar bien al fútbol de local y de visita, porque al final de cuentas el equipo está conformado por muy buenos jugadores. Hoy el empate, pues al final es un buen resultado, pero nos vamos contentos porque el equipo viene de menos a más. Y sabía que este plantel era pues un plantel rico, un plantel que ya la mayoría ya había sido campeón, y solamente era cambiarles esa parte, porque al final de cuentas, lo vengo diciendo de hace rato, el fútbol es un estado de ánimo y al jugador a veces se le olvida, se estanca en una zona de confort, solamente que hay que despertarlos y aterrizar y que entiendan las ideas. Y hoy el equipo está entendiendo que podemos llegar todavía más y está conectado, el equipo está bien. Adrián García Arias, yo se lo decía a Pedro en el corte y se lo dije también en preproducción. Para mí, si Cobán, que hoy por hoy es el líder del torneo. Sí, es el líder, correcto. Es el líder del campeonato. Si Cobán continúa de esa forma, si la junta directiva continúa apoyando hacia su técnico, si los jugadores le siguen creyendo a su técnico, es un equipo al que hay que poner como candidato para estar en la pelea. Sí, totalmente. Juega bien este Cobán. Al menos ya son 3 partidos en los cuales no conoce la derrota. Y ya tuvo salidas. Bueno, esta para mí la más difícil. Sí. Es más, el torneo empieza para ellos de visitante. Y, sí. Y ganan, ¿verdad? Van a Coatepeque. Sí, claro, luego de local ganan también. Y esta que fue la última visita y para mí la prueba para Cobán y está para pelear el campeonato si siguen de esa manera. Municipal, el equipo Escarlata, Milton, en el estadio El Trébol ayer ganó. Ayer tuvimos todos los resúmenes de los partidos que se dieron el miércoles, pero la pregunta que hacemos, después de 3 jornadas donde Municipal no ha podido ganar todavía en condición de visitante, pero sí lo ha hecho de local en los 2 juegos que ha asumido en el estadio Manuel Felipe Carrera, ¿para qué está Municipal después de lo que hemos visto en estas últimas 3 jornadas? ¿Para qué está Milton? Es una buena pregunta. Para empezar, empieza a hacer sentir que el trébol ya pesa. Era una materia pendiente. Sí, pendiente. Creo que va transitando por un buen camino por el momento en partidos de local. Luego, yo sé que cualquier persona me va a decir, eso no te puede marcar el trámite de un partido, pero los errores que cometió el guardameta en el partido con Achuapa, y me refiero a los 2, aunque el segundo lo doy compartido con la línea defensiva, le golpeó tanto a Municipal que no se pudo reponer. Pero antes de esas 2 jugadas, no era que Achuapa dominara tanto a Municipal. Municipal hacía un partido bueno, pero es que... Pero ves lo importante te que se le golpea, lo que dicen, que el gol sí, es lo táctico. Sí, y por eso la importancia de tener las seguridades de atrás, porque vemos la dinámica del equipo rojo del medio hacia adelante. Rotondi está haciendo gol, Ramiro Roca en la primera jornada que ya jugó hizo gol, Pedro Altán, que me parece que cada vez que entra pues ayuda, Sequén, que parece que empieza a retomar ese ritmo que nos tiene acostumbrados después de la lesión, Franco de a poco va, y Mena, que ha sido una solución en la línea defensiva, 2 goles incluso lleva ya en el torneo, Cristian Jiménez pareciera ser que nunca se fue de Municipal porque se ha adaptado rapidísimo, pero la portería creo en el partido con Achuapa le golpeó y duro. Bueno, ayer y el gol de ayer, creo que también pudo claro, ser también. Totalmente. Sí, y además hay que mencionarlo. Antigua está pasando por un mal momento. Sí, por supuesto. Hoy escuchaba a Dwight, que bueno, pues le deseo todo lo mejor a Dwight, que mejore el camino con Antigua. Pero Dwight decía que es el único responsable y demás. Entiendo eso, ese discurso del técnico para que el jugador sepa que el entrenador pone la cara, entiendo eso, pero no es así. No es el único responsable. El único responsable. Ahí van los 11 que saltan al campo, son más responsables a veces que el mismo técnico. Y creo que Antigua tiene que lavarse el rostro y ser regular porque tiene una directiva que les paga bien para empezar. ¿Sí? No es una directiva que les adeude, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es una directiva
fuerte económicamente, pero que quiere ver resultados, que están organizados a su manera, pero están organizados en todo el tema administrativo. Y diría que el equipo tiene que respaldar a su técnico. Es que en el juego de ayer, ¿qué más puede hacer Dwight? Sí, que ajuste acá, que debería jugar este. Pero si te das cuenta, ya en los goles, ahí, ¿qué tiene que ver ya un técnico si es lo que el jugador hace o deja de hacer? La forma en que ejecuta la idea. Sí, ya es responsabilidad de él en el campo. Y creo que es ahí donde Antigua tiene que mejorar en el lado individual, en el lado personal, de decir, es que a mí me hace falta dar ese 10% extra. Y creo que no lo están complementando de esa manera. Lo bueno para ayer de Antigua es que con la figura de Marvin Ávila, si lo saben cuidar, aunque entiendo que de alguna manera Antigua también le gusta eso de que su jugador, si lo va cultivando, después deja las filas y se vaya al fútbol extranjero, ¿verdad? Sí. Tanto se habla de que Ávila en algún momento dejará el equipo de Antigua, su unidad, qué sé yo, a un fútbol fuera de nuestras fronteras, pero eso no está sucediendo, al menos mañana. Y lo que vimos es que sí es un jugador muy distinto a los demás. Tiene habilidad, tiene concepto, tiene eso de ser descarado en el fútbol, que eso es bueno. Y lo vimos con la asistencia. Y te lo decía yo ayer, cuando vi a Marvin Ávila en el campo, lo primero que pensé es como que ya hubiera estado en Liga Nacional con 33 partidos en su espalda. Parecía el mismo jugador que lo vimos en selecciones menores. Yo sé que él ya debutó en Liga Nacional, en su antiguo equipo, pero lo hizo por primera vez con Antigua. Y yo no vi que haya desentonado. Deberían pensar en colocarlo de titular, porque lo que quiere es comerse al mundo. Cuando un joven de esa categoría y que tiene condiciones quiere entrar al campo, comerse al mundo, déjalo que entre al campo y que haga lo que pues en sus habilidades está como una de sus principales características. Creo que Ávila, yo sé, hay que cuidarlo también, entiendo eso, porque me dirá algún técnico de la vieja guardia, no hombre, es que eso es poco a poco. Quemando etapas. Quemando etapas, pero en nuestro fútbol, como urgen nuevos valores a esa edad, yo creo que hay que entender que el fútbol ha cambiado, que ya no hay que esperar tanto para que un joven debute. Si ves en Sudamérica, los debutan a muy temprana edad porque están muy poco tiempo en sus ligas, porque van a Europa rápidamente. Entonces yo creo que hay que pensar ya de esa manera. Claro que hay que cuidarlo y para eso están los 10 más que están en el campo y son sus compañeros, para respaldarlo, para cuidarlo, para ser escudo de un joven con estas características. Pero para mí, que ya que lo coloquen de titular si condiciones se vio claramente que tiene. Sí. Que sea más regular. Que es un futbolista que tiene que crecer, seguro. Y tiene que seguir tomando esas horas de vuelo que tanto necesita para volar como realmente lo debe hacer. Y la manera es que juegue. Que juegue, sí. Y a mí me parece que, a ver, Dwight es un técnico que pasó por fuerzas básicas, que sabe todos los procesos, que jugó fue un legionario muchos años afuera y sabe cuáles son los procesos. Creo que haberle dado minutos ayer, al mismo Dwight le demostró algo, al mismo jugador le demostró algo y al propio equipo le demostró algo. A mí me parece que poco a poco lo van a ir soltando. Ojalá que sea. ¿Sabes que me agradaría verlo de titular? Podría ser. Que asuma ya la regularidad. A veces hay que atreverse a ese paso por apoyar más a un joven y decir, bueno, muy bien, te van a cuidar los días que van, haz lo tuyo. Y ahí está tu capitán que te responde. Claro, ya veremos, ya veremos. Te digo nada más solo para cerrar, Pedro. Ayer en Antigua yo también vi cómo se resintió la salida de cuatro pilares de su columna vertebral. Santis, ¿verdad? Santis, Mejía, Mena y Jiménez. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que ahí es ahí donde también un técnico no puede hacer. ¿Qué magia va a ser? Magia. No es mago. Claro, no lo es. Entonces tiene que, con lo que posee en el listado, tratar de que el equipo juega lo que él considera. Vamos a escuchar a Marvin Ávila, declaraciones tras su debut con Antigua en este torneo clausura. Muy orgulloso, aparte que no se nos dio el resultado, pero gracias a Dios personalmente me fue muy bien y esperamos dar borrón y cuenta nueva para el partido del sábado. Sí, como te digo, todo equipo tiene un mal paso, nosotros nos vamos a levantar de esta y primero Dios seguir acumulando victorias. Pues como se dice, los pies en la tierra, no he ganado nada aún, soy un niño de 15 años todavía, todavía tengo muchos planes a futuro y espero seguir así. Salir al extranjero, ese es mi gran sueño, es una meta que tenemos con mi familia y espero cumplirla. Gracias a Dios pues se me dio la oportunidad de asistir a mi compañero
aunque lastimosamente no se nos dio la victoria, pero personalmente me fue bien y esperamos seguir adelante. Sí, como le digo, el fútbol es base de confianza. Si los compañeros y el profe me dan la confianza, yo tengo que transmitir lo mismo hacia ellos y ahora seguir trabajando sobre el partido del sábado. Tengo que trabajar muy duro, siempre mantener los pies sobre la tierra, como lo repito. Soy un muchacho muy humilde y esperamos seguir así en esa misma línea. Las palabras de Marvin Ávila, hijo. Sí, sí, que siga así. Mensajes, y hablaremos de lo ocurrido hoy en el juego entre el Xelajú Mario Camposeco y Xinabajul. Saltaron los superchivos por fin, hoy sí, con 2 goles suman su primera victoria en el certamen. Mensajes, y volveremos con los goles de ese partido. Bueno, en Quetzaltenango, Pedro, partido entre los X, Xela y Xinabajul. Partido importantísimo porque los dos con 19 puntos llegaron a este duelo en los últimos puestos del punteo acumulado por el descenso a la Liga Primera División. Vamos a revisar primero los árbitros. Orlando Alvarado, Cristian Alvarado, David Ical y Eric Orozco jugaron hoy a las 19 horas ahí en el Mario Camposeco, que no lució sus mejores galas. Bueno, ahí saltando el chivo, se llevaron la victoria... los superchivos por marcador de 2-0. 3 puntos valiosos en todo el sentido de la palabra. Anímicos en la tabla, claro, y en el acumulado. En la tabla por ir mejorando en el clausura. Y lo dice bien Milton, lo importante es alejarse del descenso. Pero Xinabajul no hizo un mal partido y tenía acciones como esta, pegado al poste izquierdo del arco que defiende el panameño José Calderón. Otra llegada. Y eran los primeros remates exigentes de Xinabajul. El centro de Xela pasado mano, dijo el árbitro. Yo lo vi, ahí está, en el codo, sí, mano. Luego Xela volvía a llegar, 3 a la marca, dejan solo a 1 atrás. El remate pasa por encima, tiro de esquina, el remate de Cardoza, que fue insistente. Y después tendrá su recompensa en esta. Se cae el futbolista, dice el árbitro, no hay falta. Y me parece que es correcto. Sí, Rossetti era el que caía. Y no pasaba absolutamente nada. Luego Xinabajul al abordaje. 2 jugadores habían chocado, se quedaban en el piso. Pero viene este jugón. Ve lo que se perdió en este jugadón. El equipo de Xinabajul. Por poquito la ley del ex funcionaba. Porque el que llegaba era Joshua Ubico. ¿Sabes qué es lo que le pasa? Creo que se traba. Sí, pero voy a otra cosa. La X no juega mal. En serio, Xinabajul tiene sus destellos, tiene eso que compromete al rival, que son ofensivos. Lo que le hace falta a Xinabajul es concluir la jugada en gol. Sí, le falta el gol, por supuesto. Y Xela es el único equipo que los iba a encontrar. Longo empezó a desbordar por la izquierda. Luego las jugadas van a ir por ese lado, luego por la derecha, el centro y el cabezazo para el 1-0. Y no sé si en esta el guardameta pudo hacer un poco más. Estuardo Sicán, el número 100 hoy en la espalda, si pudo hacer un poquito más en esta, aunque el cabezazo es fuerte y cerca. El centro llega por el sector de la derecha, Cardoza salta y Parietal izquierdo para conectar. 1-0 no, el partido. No quiero entrar en debate con tu persona, no es hoy el día. pero no, yo creo que el cabezazo es bien colocado, Milton. Sorprende porque va hacia abajo el cabezazo. Sí. ¿Te diste cuenta? No es un cabezazo a una altura considerable para un reflejo mejor de un guardameta. Que cuando ves que el balón va hacia arriba, ¿dónde esperas el cabezazo? Arriba. Arriba, claro. Y se lo puso abajo. Creo que dale más mérito a quien remata. Y en esta la había tapado bien Morán. Pero la línea defensiva no lo termina acuerpando y Jonathan Morán, a un delantero como él, no le puede quedar un rebote frente a la portería porque difícilmente lo va a fallar. Irá la acción, él pivotea, juega atrás, el remate bien el arquero, pero luego la defensa no lo apoya y entra solo y remata para el 2-0 en el 84. ¿Sabes por qué la defensa no le termina de apoyar, Milton? Ajá. Porque si te das cuenta, el remate primero es fuerte, ¿de acuerdo? Es un remate fuerte, complicado. Y todos los defensores, ¿para dónde van? ¿Para dónde va el balón? ¿Sí? ¿Sí? El guardameta lo rechaza. ¿Dónde se quedan los defensores? Atorados, ¿sí?, hacia el guardameta, ¿sí?, porque tampoco es que tengan una hipervelocidad como para darse vuelta de inmediato. Y no, yo creo que ellos van viendo el balón y el portero no logra controlar, rechaza, ellos quedan mal acomodados por la trayectoria que van buscando hacia la pelota que pues, se dirige donde está el portero. Y luego cuando quieren hacer algo es demasiado tarde porque los que están en el área cerca del guardameta, que son los de Xela,
estos sí no siguen la jugada. Sí, porque Morán pivotea y queda atrás. Sí, se queda atrás, ¿sí? Correcto, y eso es lo que le favorece. Es muy difícil una jugada como esa. Bien por Chela, suman hoy sus tres primeros puntos en el torneo, ganan de local, eso siempre es bueno para Chela. Y por otro lado, pues salen de aquello de no poder hacer goles en los partidos y hoy se van de a dos. ¿Podría ser este el momento para Chela que de aquí en adelante se vuelva más regular o va a ser el Chela de la apertura que nos daba un buen partido y de pronto venían tres juegos donde las cosas no le salían? Pues tendría que ser el punto de despegue para el equipo de Amarini y Villatoro. Cuando un equipo gana, va motivado al siguiente juego. El tema es que tiene realmente calificaciones muy malas cada vez que va para afuera el equipo Superchivo. 2 puntos en el torneo anterior, en 8 partidos, eso es bastante malo. Jugando fuera de Quetzaltenango. En este torneo no le ha ido bien jugando fuera. Tiene que empezar a sumar, aunque sea de a uno, pero cualquier punto va a ser bueno. En este momento ya respira, ya le saca 3 a Xinabajul en el acumulado. Pero en sí, el porque siguiente, es un duelo cosa, directo con el que está ahí pero, abajo. Pero en el siguiente duelo la cosa puede cambiar, porque este sí, torneo por eso te decía, es así, con subidas y bajadas. Ojalá rápidas. Y este sea el momento para que Chela se torne nuevamente regular. El último reporte que tenías del juego de Malacateco con Coatepeque. Que Malacateco ganaba 1-0 contra Coatepeque. Yo creo que es un clavo más. A 2-0. 2-0 nos dice producción. Es un clavo más a ese doloroso corazón que está teniendo Coatepeque. Sí, porque, a ver, Coatepeque ya no tiene margen de error. Ya no tiene margen de error. Y a partir de ahora le van a quedar 13 partidos. 13 juegos. Sí. Estás hablando que son 30 y 41 puntos. Sí, como te lo decía desde la apertura, hay que ver que estos campeonatos, pues de alguna manera, por el tema de la permanencia, son más injustos que los anteriores. Son menos partidos para quedarte en Liga Nacional. Sí, es así. Entonces son 32 juegos en total. ¿Cuántos eran antes? Eran 44. 44. Bueno, bien por el conjunto de Chela que ganó y Xinabajul pierde una oportunidad, al menos sumar uno en condición de visitante. Diego Casas, la gran pregunta, ¿es la revelación del torneo, señor Meléndez? Porque, a ver, se encuentra con el gol. Te lleva 4 goles en 3 partidos. A mí me parece que si no es la revelación, empieza a hacerlo, porque es un futbolista que no habíamos visto en la Liga Nacional. Es un futbolista que, pues, que no se siente que ha sido, que sea ajeno al fútbol guatemalteco. Le hizo doblete en su debut al Deportivo Coatepeque. Aparece en el área, aparece de atrás, te remata de pie derecho, cabecea, pivotea, abre espacios. Es un jugador muy completo. Aquí robó la pelota y marcó su segundo gol. Pero, a ver, probablemente en los 2 partidos anteriores fue más participativo que en el juego de ayer. Sí. Estarás de acuerdo estoy conmigo. Estoy de acuerdo. Pero ese es el olfato goleador. Exacto. A lo mejor y no participas tanto. Pero la que tenés una que y la capitalizas. Y sí, te digo una cosa. Por ejemplo, en el partido de ayer, a ver, el planteamiento de Cobán fue bueno, pero también se defendió un poco más de lo que había jugado contra otros equipos. Ah, claro, pues no puedes jugar tan abiertamente con... Pero cuando ves a un jugador que contra Cremas, pues te comes 3. Y que te pica en un espacio reducido y que te define, sí, con esa, sí, tranquilidad... es que es un killer. Es otra cosa. O sea, como dicen, ¿verdad? Es un matador en el área. Es un matador en el área. El tipo no va a ser una de más. El tipo controla y ya está pensando y dice, aquí lo hago de esta manera, simple. Yo creo que un delantero, mientras más simple es para definir, mejor le va. Y te digo por qué me parece a mí, y era que lo colocábamos con producción dentro de nuestro script hoy, porque es un futbolista que ya marcó 2 goles de visita, le vino a marcar un gol a Comunicaciones, sí, siendo campeón y a líder. Y en el Doroteo. Y en el Doroteo. Entonces esas ya son credenciales, sí, para un jugador que sea diferente. Y siempre pongo este ejemplo, y perdón que me haga tan atrás. ¿Te recordás cuando Edwin El Venado Villatoro era goleador de Suchitepeques y que no lo llamaban a la selección? Cuando Maradiaga era el técnico, yo personalmente y lo pregunté a Primo Maradiaga que por qué no lo llamaba y me decía, profe, es goleador, ¿por qué no lo llama? Mire, Milton. Le metió gol a Municipal, le metió gol a Comunicaciones, no está para selección todavía. Claro, y en este caso, digamos, yéndonos a lo de Casas, pues ya le anota al campeón. Y como te digo, tal vez no estuvo tan participativo en todo el juego, pero tuvo una. Sí. Y la define. Sí. Malas noticias en este caso para el Deportivo Misco, señor. Sí, lamentablemente es el segundo jugador que tiene que pasar por
una operación, y me refiero a Nery Cifuentes. Lamentablemente un tema en la rodilla que lo venía arrastrando desde hace ya mucho tiempo, incluso el torneo anterior, hace que tenga que ser operado y por ende se pierde el resto del campeonato. Es el segundo jugador, porque el primero fue Esteban García, y que lamentablemente también es casi un hecho que el resto del torneo. Estás pues hablando de dos. No es nada nuevo en Misco que en cada torneo tenga que sufrir de lesiones. Pues entonces hay que revisar algo. Ah, pero es que ahí ya pasa por otras cosas, Milton. Ya esas casualidades del juego. O la cancha que no le viene bien al jugador. Ay, 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 yo diría, puede ser, ¿verdad? O una mala, ¿cómo te puedo decir? No puedo decir una pretemporada mala, pero un futbolista que se prepara bien. Es que usted, no le da alternativa a otras cosas. ¿Pero qué otra cosa? Sí, 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 entiendo. O sea, esas son las futbolísticas. Las deportivas. Las deportivas son esas. Sí. Pero, a ver, es que no quiero caer en ese mar hipotético. Pero bueno, aquí va. ¿No te parece extraño? A Shela, perdón, que a Misco. Que a Misco, bueno, a Shela también le pasó en su momento, ¿no? Sí. Que vinieron lesiones. Sí. Pero en el caso de Misco, en los diferentes torneos, siempre te representa lesiones de jugadores claves. ¿Y te recordás el de los tres arqueros? Bueno, ese para empezar. Y luego otros. No sé. Echar agua bendita, ¿no? Bueno, yo no lo quería decir, pero al final lo obligué. Tiempo de la pausa. Regresaremos con más. Así porque estaremos hablando en breve de la Liga Española. Hoy el Madrid ganó, de la Premier League y el duelo, al menos en entorno, porque ahí estuvo Cristiano, no jugó, pero sí estuvo al menos ahí viendo el compromiso desde la parte alta, en una suite ahí en el estadio, la goleada del Al Nassr sobre el Inter Miami. Vamos a la pausa y volveremos. Bueno, ¿viste a la, ya para retirarnos, cómo hace la referee? Sí, así. Como que estuviera en el MLB. Sí. Nos vamos, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.